Bueno, pues lo hemos conseguido y Donosti será la capital europea de la cultura en 2016, junto a la ciudad polaca de Wrocław. Y quiero desde aquí dar mi enhorabuena a todos los Donostiarras y también al conjunto de la sociedad vasca, porque este es un logro que debe alegrarnos a todos, porque es de todos. Empezando por los responsables técnicos del proyecto, que han dedicado muchos meses de esfuerzo y de trabajo hasta elaborar una candidatura excelente, atrayente, imaginativa. Que ha obtenido hoy la recompensa que, que se merecía. Y también quiero hacer especial mención a quien ha sido el principal motor y valedor de esta candidatura, o Don Elorza, que ha sido de alguna manera el que nos ha arrastrado a todos detrás de esta ilusión y que, una vez dejada la alcaldía, ha seguido trabajando por una iniciativa en la que creyó desde el primer momento. Como digo, esta es una buena noticia para el conjunto. De Euskadi, con la designación de hoy, nuestras tres ciudades ya son capitales internacionales. Donosti, San Sebastián, capital europea de la cultura 2016. Vitoria Gasteiz, Green Capital, capital verde europea en 2012. Y Bilbao, premio internacional de regeneración urbana y también candidata a capital mundial del diseño. Tres reconocimientos que nos sitúan como una referencia internacional en lo cultural, en lo medioambiental, en lo arquitectónico, en lo social. Después de años en los que las únicas noticias que salían de Euskadi eran las negativas, hoy proyectamos una imagen de país abierto, innovador, hospitalario, que está superando sus fracturas y que avanza con paso decidido hacia la modernidad. Así que, Soriona donostia, Soriona que Euskadi.